Pensemos en las complejidades que conlleva esto de competir con el mundo, porque, no sé, tal vez está escuchando esta nota el almacenero de nuestra ciudad, el supermercadista, el prestador de servicio que competimos en nuestra mini aldea. Aldea bajo el concepto de McLuhan, que hablaba de determinadas comunidades. Acá estamos hablando de que la fábrica compite con un producto chino, con un producto italiano, con un producto norteamericano. Sí, tal cual. Nosotros venimos compitiendo y cada vez más con productos de los orígenes que mencionaste y también muchos más, que yo, ahora hay, por ejemplo, rumanos, hay turcos, los turcos tienen muy buenas máquinas. Entonces, tenés que ser cada vez más exigente con tu fábrica, con lo que vos hacés para lograr un producto de las mejores características, ¿no? Y después está el servicio técnico, que también, más allá de fabricar una buena máquina, tenés que brindar un buen servicio. Que Un eso es, soporte con el correr de los años para arreglar esa máquina, claro, que si es hay algún inconveniente. ir a poner en marcha. O sea, nosotros no es que vendemos un producto y listo, lo Chao, despachamos. claro. Una vez que se despacha, llega a origen de nuestro cliente, tenemos que ir a poner en marcha, tenemos que enviar a la gente, tenemos gente muy capacitada, muy profesional, y continuamente estamos trabajándolo para después poder que el cliente quede satisfecho, ¿no? Pablo, ¿hay mucha diferencia en las exigencias según el mercado en el que incursionan o hoy también todo el mundo ha elevado la vara para que las máquinas sean cada vez más exigentes? No, yo creo que todo el mundo ha ido elevando la vara, es un poco la necesidad, o sea, de la competencia es lo que te lleva a vos ir mejorando día a día. Obviamente hay algunos que pueden ir por delante, otros por el medio y otros por detrás, pero yo creo que todos los que fabricamos máquinas tenemos ese destino, digamos, ¿no? Ese objetivo. ¿Las líneas de máquinas mayormente son para envasado de productos lácteos o hay otros tipos de envasados? Nosotros trabajamos con, o sea, históricamente Primo siempre trabajó fuerte con la industria láctea, o sea, fueron sus orígenes. De hecho, estamos ubicados un poco en la cuenca láctea argentina y muchas empresas muy importantes en la zona. Pero después salir diversificándonos en otros países, fuimos incursionando en nuevos productos, ya sea no alimenticios, farmacéuticos, Claro. bebidas, cosméticas, Lo que demanda el mercado. lo que demanda el mercado. Sí, es un abanico bastante grande el del envasado y bueno, fuimos diversificándonos. Claro. Eso me imagino que a su vez implica redoblar esfuerzos en la planta para que esas soluciones le lleguen al empresario. Sí, fuimos. Digamos que nosotros tenemos un departamento de diseño, que ese departamento de diseño es un poco el que se nutre de lo que ventas le puede llegar a solicitar y después tiene que desarrollar, crear Claro. y plasmar en planos diseño para que producción lo pueda realizar y ese producto después tiene que funcionar. Entonces, realmente son todos los días nuevos desafíos con los que nosotros nos encontramos. Somos creadores de máquinas y de soluciones, ¿no? Claro. El dibujante y el ingeniero tiene toda su teoría, está fantástico, pero después los chicos del taller son los que tienen que hacer que eso del plano funcione. Exactamente, Claro. y ese es el desafío diario nuestro. Por suerte estamos trabajando muy bien, tenemos un muy buen grupo de gente. Estamos agradecidos por el esfuerzo diario que le ponen, porque en realidad nosotros es una empresa que te exige mucho y que siempre tenés que estar a la vanguardia y equivocarte lo menos posible por el tema de los costos. Entonces, es mucho el esfuerzo que todos realizan.